Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? Yo quería amanecer hoy, y se los dije, felizmente equivocado. Y que el escepticismo que tenía alrededor de lo que ocurriera allá en Venezuela ayer domingo fuese aplastado por un milagro. Un milagro que diese espacio al cambio, que diese espacio al retorno a la democracia y el respeto a la voluntad popular. No amanecí felizmente equivocado. Como le decía a un amigo, amanecí, no voy a ocupar la palabra porque usted sabe que no debo, pero amanecí verdaderamente ofuscado por lo que ha ocurrido allá. No amanecí felizmente equivocado, amanecí molesto, amanecí ofuscado, amanecí frustrado. Amanecí como cuando estás en una fiesta, doña Díquel, se le fueron los tragos a uno, ¿verdad? Y amigos que nos están viendo aquí en el TikTok también, que nos están siguiendo. Como cuando vas a una fiesta, te pasas de tragos, haces el relajo en la fiesta, te pasaste llevando el queque, quisiste empezar a la cumpleañera, le faltaste el respeto a todo el que estaba enfrente de vos. Y para rematar, salen en la calle, ¿verdad? Unos vagos y te penquean. Al día siguiente, ¿qué es lo que decís? Me siento verdaderamente como que me pasó encima un camión. ¿Y por qué digo esto? Porque realmente el deseo de los que creemos en la democracia es que se respetara lo que el pueblo venezolano decidió, porque el pueblo venezolano votó, pero no decidió. No le dejaron decidir. Votó, salió masivamente, demostró que tenía la esperanza y que la esperanza podía concretarse si llegaban, si alcanzaban a convencer a la dictadura de que era el momento de que respetara el voto y la decisión. No lo hizo. Aquí está el momento, porque ayer en la noche, en el último en vivo que hicimos acá en YouTube, yo les dije que el comunicado de la dictadura era la antesala de lo que venía. Iban a hacer el fraude y no tenían ningún reparo porque el control de daños ya está calculado y es lo que está pasando hasta esta hora. Veamos cómo lo anunció este achichincle de los tiranos venezolanos, Maduro, Diosdado Cabello, los hermanos Rodríguez y el tal Vladimir Padrino. Aquí está Elvis Amoroso, el vergonzante presidente, entre comillas, del Poder Electoral de Venezuela. Se dirige a todo el pueblo de Venezuela en uso de sus exclusivas atribuciones constitucionales y legales a fin de informar que, luego de solventar una agresión en contra del sistema de transmisión de datos que ha retardado de manera adversa la transmisión de los resultados de las elecciones presidenciales, habiendo llegado al 80% de transmisión, cumplimos con emitir el primer boletín que marca una tendencia contundente e irreversible. Con el 80% de las mesas escrutadas y con un nivel de participación electoral del 59%
los resultados son los siguientes. Primero, Nicolás Maduro Moro, del Gran Polo Patriótico, obtuvo 5.150.092 votos, con un 51.20%. El candidato Edmundo González, de la Mesa de la Unidad, obtuvo 4.445.978 votos, con un 44.2%. Otros candidatos. Eso fue lo que dijo Elvis Amoroso en ese en ese número del teatro que montaron ayer a la medianoche para terminar de quitar la intriga de qué es lo que iban a hacer, si se iban a atrever a operar un fraude de ese tamaño colosal. Maduro reaccionó minutos después, salió a una plaza ahí a hablar con sus simpatizantes, a decir que él es un hombre de diálogo, que él es un hombre que está dispuesto a atender puentes, pero que para que eso ocurra, sus adversarios, es decir, los opositores a los que le robaron la elección, deben respetar la Constitución. Y eso significa respetar que yo me robé las elecciones y que ese respeto debe ser no solamente para mí, sino para todas las autoridades de mi dictadura. Escuchemos al tirano Maduro. Eso es lo que pido como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Respeto a la Constitución, a los poderes públicos y a la vida soberana de Venezuela. Por otro lado, Edmundo González, el que en realidad hubiese sido el presidente electo de Venezuela si no se hubiese robado, Maduro la elección, reaccionó de esta manera al saber que ya estaban escamoteando todo y que no iban a permitir de ninguna manera que los números fueran a su favor. Aquí se han violado todas las normas al punto de que aún no han sido entregadas la mayoría de las actas. Nuestro mensaje de reconciliación y cambio en paz sigue vigente y estamos convencidos de que la gran mayoría de los venezolanos lo aspira igualmente. Nuestra lucha continúa y no descansaremos hasta que la voluntad del pueblo de Venezuela sea respetada. También habló María Corina Machado. María Corina dijo que las actas las tenían y que Edmundo González había alcanzado el 70% de los votos de acuerdo a las publicaciones que se habían alcanzado de las actas y las que había podido la oposición lograr obtener para demostrar el fraude. Es decir que, de acuerdo a María Corina, a Edmundo y a los opositores, la votación real fue 70-30, 70 a favor de Edmundo González y 30% a favor del tirano Maduro. Veamos. Debo decir algo. El 100% de las actas que transmitió el Consejo Nacional Electoral las tenemos. No sé dónde salieron las dudas. Todas las que transmitieron las tenemos. Y toda esta información coincide. ¿Saben en qué? En que Edmundo González Urrutia obtuvo el 70% de los votos que le apareció. Esta es la verdad. Y es, mis queridos venezolanos, la elección presidencial con el mayor margen de victoria en la historia. Felicitaciones. Felicitaciones. En algún momento se creyó que el ejército, la guardia de Venezuela podía ser, en las horas
o en los minutos más recientes, después de que se diera a conocer el resultado, el que decidiese, no, no es así, hay que respetar la voluntad popular. No pasó eso hasta ahora. Vladimir Padrino y los capitostes y los matones que le acompañan en la jefatura del ejército de Venezuela aparece alegremente aplaudiendo el resultado del fraude. Veamos. ¿Qué es lo que dicen? Leales siempre, traidores nunca, viva Chávez. Hasta ahora esa es la posición y lo hemos visto en las últimas, durante el día en Venezuela, donde hay protestas, y vamos a hablar de esto más adelante. Esto que viene a continuación son los números más disparatados que puede haber en este momento de burla, ¿no? Porque ahora le están atribuyendo a Telesur, que fue equivocación de Telesur y que nunca dijo el tal Elvis Amoroso estos datos. Porque este gráfico que está acá, que ustedes van a ver, es el de Ripley, ¿no? Que dice 51.2% para Maduro. Y a ustedes, mis amigos de TikTok, se los compartí también ayer a la medianoche. 51.2% para Maduro, 44.2% para Edmundo González, y después los 8 candidatos que restan 4.6% cada uno. Es decir, se sumó el 132%. Ahora los adláteres de la dictadura dicen, ese fue un error de Telesur. No, ¿saben qué es lo que pasa? Que son tan, pero tan descarados que ni siquiera en las sumas y en las apariencias se preocupan. Porque tienen todo bajo su control, o creen tener todo bajo su control. Terrible lo que estamos presenciando en las últimas horas desde ayer allá en Venezuela. Recuerde usted que nos está viendo que Nacatamal Nica es su mejor opción para que coma el sabor 100% nicaragüense. 786-488-5553 es el teléfono que debe marcar y pedir que le lleven hasta la puerta de su casa acá en Estados Unidos o en Canadá, cualquiera de los productos que usted quiere degustar de nuestra comida, de nuestro arte culinario. Está la promoción, recuerde todavía. Si usted pide, sí, venga ahí. está la promoción todavía. Recuerde que si usted compra desde $15 hacia arriba, entonces el envío le sale en $9.99. Eso acá en los Estados Unidos, ¿verdad? Para Canadá no se puede, pero para Estados Unidos, si usted adquiere cualquier compra que supere los $15, el envío le sale por $9.99. Aproveche, 786-488-5553. Ahí en la Nacatamal Nica están esperándole para complacerlo, para que usted coma del sabor 100% nicaragüense. Bien, seguimos. Uno de los primeros en reaccionar fue el régimen de los Ortega Murillo. Tenían ese comunicado que van a ver ustedes en pantalla, este comunicado lo tenían hecho hace meses y estaban esperando nada más que ocurriese el fraude. Dice, en plena hermandad revolucionaria y evolucionaria, desde esta Nicaragua bendita y siempre libre, nuestro abrazo de siempre saludando la gran victoria de ese pueblo heroico, entrega al comandante eterno. A vos, Nicolás, y a todos, nuestro homenaje y saludo en honor y gloria por más victorias. Daniel Ortega y Rosario Murillo. No es extraño, no es de escandalizarse. Son tiranos apoyándose entre sí, que es lo único que les queda. Así que no hay dónde perderse. O sea, esperar de Ortega y de Murillo algo diferente es absurdo. Pero sí comenzaron a venir otras reacciones. Por ejemplo, Daniel Noboa, el presidente de Ecuador, escribió esto en su cuenta de X. En toda la región hay políticos que intentan aferrarse al poder y que pretenden arrebatarle la paz a nuestros ciudadanos.
Ecuador tuvo la oportunidad de impedir que los intereses de unos pocos se impongan ante la voluntad de millones. Venezuela se merece esa oportunidad. Por ello he solicitado a nuestro canciller que realice todas las gestiones necesarias para convocar al Consejo Permanente de la OEA para tratar la delicada situación que vive Venezuela. Convocar a la OEA para tomar decisiones sobre Venezuela, que ya no forma parte del foro, no sé qué tanto efecto vaya a tener, aunque podría ser que los países ahí mismo, en esa reunión, en esa convocatoria, de repente digan, acá nos ponemos de acuerdo y reaccionemos en bloque. Porque la dictadura no está dispuesta a retroceder, por el contrario, avanza, patea hacia adelante la pelota y dice, aquí estamos y no nos vamos a mover, es más, vamos a avanzar. Ustedes están pensando en hacer cosas contra nosotros, vamos a avanzar, y ahí les voy a dar el detalle sobre esto. Otra de las primeras reacciones fue la de la vicepresidenta de España, Yolanda Díaz. Es una respuesta en una conferencia de prensa, diríamos, gallo gallina, tratando de manejar un asunto tan evidente como el fraude en Venezuela. Veamos y escuchemos sus declaraciones. Lo primero, hay que reconocer los resultados electorales. Esto es lo que hacemos los demócratas en el mundo. Y en segundo lugar, pues sencillamente, ante las dudas, transparencia, transparencia, transparencia. Y ahí lo dejo. Transparencia, transparencia y más transparencia. Y ahí lo dejo, dice. Porque era más complicado meterse a responder otras cosas que no quería hacer. Por otro lado, el canciller de Javier Milei también reaccionó muy temprano a lo que había pasado en Venezuela. Escuchemos. Por supuesto, condenar el fraude electoral perpetrado por el régimen del dictador Nicolás Maduro en la República Bolivariana de Venezuela. Argentina exige total transparencia del recuento de votos. No vamos a convalidar ningún resultado sin el respaldo de los veedores internacionales, que por supuesto, veedores que no sean títeres del régimen chavista. Ayer el pueblo venezolano se manifestó en paz y de acuerdo a las actas a las que se tuvo acceso la oposición, la enorme mayoría votó la opción de cambio. La enorme mayoría votó a favor del mundo libre, occidental y capitalista, a favor del mundo que no necesita de dictadores para sostener un modelo económico. Ya lo dijo Simón Bolívar, todos los pueblos del mundo que han luchado por la libertad han exterminado al fin a sus tiranos. En otro orden de... Es lo que decía el canciller de Milei muy temprano. De los primeros que reaccionó fue Milei, ¿no? El primero que reaccionó de la dictadura fue Ortega con su comunicado basura, reconociendo respaldando un fraude monumental. Colombia, a través de su canciller, yo estaba sorprendido, pero tuve que buscar bien lo que ocurrió con el canciller de Colombia, que es el único que ha dicho algo. Petro, silencio sepulcral como presidente, pero Luis Gilberto Murillo, el canciller de Colombia, dijo lo siguiente. Veamos el mensaje en su cuenta de X. Tras mantener contactos permanentes con todos los actores políticos involucrados en los comicios presidenciales que tuvieron lugar en la República de Venezuela, y luego de conocer los resultados preliminares comunicados por el Consejo Nacional Electoral, consideramos fundamental que se escuchen las voces de todos los sectores. La comunidad internacional y el pueblo venezolano esperan que prevalezcan la transparencia y las garantías electorales para todos los sectores. Es importante despejar cualquier duda sobre los resultados. Esto implica que los observadores y veedores internacionales presenten sus conclusiones sobre el proceso. Hacemos un llamado para que a la mayor brevedad se proceda con el conteo total de votos, su verificación y auditoría de carácter independiente. Los resultados electorales de tan importante jornada, deben contar con toda la credibilidad y la legitimidad posibles para bien de la región y sobre todo del pueblo venezolano, es lo que dijo el canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo. Es decir, Colombia sí tiene una posición, no está respaldando a Maduro, está pidiendo más bien que se haga un recuento y que las cosas se presenten de manera transparente. Hay un grupo de países que desde ayer, comenzaron a conocerse los datos, emitieron este comunicado, pero hoy, ya en la mañana, fueron más claros. Veamos qué indicaban estos países. Dice, los gobiernos de Uruguay, Argentina,
Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana manifiestan su profunda preocupación por el desarrollo de las elecciones en Venezuela y exigen la revisión completa de los resultados con presencia de observadores electorales independientes que aseguren el respeto de la voluntad del pueblo venezolano que participó masiva y pacíficamente. El conteo de votos debe ser transparente y los resultados no deben arrojar dudas. Nuestro gobierno solicitará una reunión urgente a la OEA para emitir una resolución que salvaguarde la voluntad popular enmarcada a la Carta Democrática y los principios fundamentales de la democracia en nuestros países. Suena bonito, suena interesante, pero quiero decirles que las dictaduras a la OEA les tienen sin el más mínimo, sin la más mínima preocupación. O sea, el castrochavismo no entiende de la OEA, es más, la ve como cualquier cosa. A menos, esa reunión y ese consejo permanente tendría algún sentido si se toman decisiones que le significan a la dictadura complicaciones reales, como qué, rompimiento de relaciones diplomáticas, rompimiento de relaciones económicas, rompimiento de relaciones comerciales, culturales y todo tipo de rompimiento, para que vea que esa OEA, a la que tanto desprecian Maduro, Ortega, Díaz-Canel y los que llegan ahí que son paradictatoriales, como el tal Lucho Arce, que fue otro de los que reconoció el boliviano a Maduro y compañía en el fraude, para que vean que ese organismo, cuando se reúne, sí puede tomar decisiones que les afecten. Porque hasta ahora, resoluciones, manifestaciones, condenas, no tienen como un producto positivo una reacción de parte de los que están atropellando las libertades y las democracias en la región. No existe eso. Entonces me parece que es importante la presión. Y si se llegase a dar ese consejo permanente de la OEA, tendría que ser, lógicamente, para ir más allá de lo que hemos visto todo este tiempo, que nos ha vuelto incluso escépticos, distantes. Y hasta, no me hables de la OEA, no, otra. Yo recuerdo antes que cuando se tomaban las resoluciones sobre Nicaragua, por ejemplo, o se reunían, había una cantidad de gente pendiente, se va a reunir la OEA, vamos a ver qué pasa. Hace tiempo que la gente dice, ¿sabes qué? No quiero saber nada de la OEA. No me interesa la OEA. ¿Por qué? Porque lo que deciden ahí no tiene consecuencias ni son acciones que le signifiquen a los tiranos de la región, del continente, entrar en cintura. Pero bueno, veamos más o menos cómo andan la relación de los países que han reconocido el fraude como legítimo y que es la victoria a través del fraude de Maduro y los otros países que dicen no aceptamos esto. Veamos. Aquí está un comparativo. ¿Quiénes lo han aceptado el fraude como legítimo? No elecciones legítimas, un fraude como legítimo por medio del cual se mantiene Maduro en el poder. Nicaragua, Rusia, China, Bolivia, Cuba y adivinen quién. La limpia zapatos, la lustra zapatos de todos ellos, la tal Xiomara Castro, que no haya la forma de agradarle a los tiranos. No haya la forma de agradar a los tiranos. Esos son los que reconocen el triunfo, entre comillas, de Nicolás Maduro. Vamos a ver ahora a los que no reconocen lo que ha ejecutado Maduro como un brutal fraude, ¿verdad? Estos son los que hasta el momento, Colombia, Argentina, Chile, Estados Unidos, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Paraguay, Ecuador, Perú, Uruguay, Italia, España, República Dominicana, Canadá, también está ya dentro de estos países. Entonces se va sumando, en la línea de lo que estamos viendo, se va sumando países que repudian lo que pasó. Pero más allá del repudio, lo que esperamos es que haya acciones. De nuevo, son acciones las que están en pendiente. ¿Qué dijo el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, en relación al fraude enorme que ha hecho Maduro para quedarse en el poder junto a su pandilla? Aquí está lo que indicó el secretario de Estado de los Estados Unidos. We applaud the Venezuelan people
for their participation in the July 28th presidential election. We commend their courage and commitment to democracy in the face of repression and in the face of adversity. We've seen the announcement just a short while ago by the Venezuelan Electoral Commission. We have serious concerns that the result announced does not reflect the will or the votes of the Venezuelan people. It's critical that every vote be counted fairly and transparently, that election officials immediately share information with the opposition and independent observers without delay, and that the electoral authorities publish a detailed tabulation of votes. The international community is watching this very closely and will respond accordingly. Blinken anuncia que Estados Unidos, junto a otros países que no reconocen el fraude o que no reconocen la manera fraudulenta en la cual Maduro se quiere quedar en el poder, van a ejercer acciones. Ojalá y que fuera así. Me parece que la lírica y la retórica son importantes, pero las acciones son las que dicen todo. En la mañana, Tarek William Saab, aquel tipo siniestro que parece de una película de terror, ¿verdad? Que parece que se pinta los ojos y se pinta la boca. Es bien raro, un tipo así, al estilo de las películas terroríficas. Anunció que, por orden de Elvis Amoroso, el jefe del circo electoral en Venezuela, hizo una investigación, dice él. Es como un superhéroe también, ¿no? Entre comillas. O un super malvado para los tiranos. Porque de todos los salva. Los salva de atentados. Los salva de conspiraciones. Los salva de todo. Este Tarek William Saab es una figura del chavismo. Apareció diciendo que detectaron desde dónde se dio el hackeo de las cuentas del Consejo Electoral de Venezuela, o del Consejo Electoral que maneja la dictadura, y dijo que fue de Macedonia Norte. Es decir, Macedonia Norte está en la península balcánica, cerca de Serbia, cerca de Kosovo. Desde allá se le ocurrió a ellos que se dio el ataque cibernético que atrasó el proceso de entrega de los resultados, y aquí señaló a quiénes son los que, según él, ¿verdad?, están involucrados en este acto que, lógicamente, va a criminalizar, a judicializar, y que podría tener funestos resultados, sobre todo para María Corina Machado. El ataque habría sido realizado desde Macedonia del Norte y habría tenido la intención de manipular los datos que se estaban recibiendo en el CNE. Afortunadamente, esta acción fue detenida, fue evitada. Sin embargo, lograron ralentizar, como se dice, es decir, que se tardara unas horas más la lectura del boletín final de los resultados. Resultados que, por su porcentaje numérico, eran irreversibles. Hemos ubicado e identificado el principal líder de esta acción. Según la información clasificada que hemos recibido, dicho sujeto se llama Lester Toledo. Junto a él aparecen como involucrados otro prófugo de la justicia que, viendo al prófugo de la justicia Leopoldo López, y obviamente está involucrada la señora María Corina Machado. Estos tres aparecen como los principales responsables de esta acción que estoy denunciando como fiscal general de la República. ¿Qué implica eso? María Corina va a ser acusada. ¿Por qué? Porque para la dictadura ella fue la figura que desestabilizó todo el plan que tenían. Porque endosó su popularidad a Edmundo González y las cosas se le salieron un poco de ritmo de la manera en la que habían ellos dibujado
que se iban a realizar la situación. El endoso de María Corina a Edmundo es el que provoca que tengan que hacer un fraude monumental como el que hemos visto, del que hemos sido testigos. Y por eso no se la perdonan. No hay nada ni nadie que le pueda demostrar al mundo que María Corina, Leopoldo López y la otra persona que mencionan, que es prófugo de la justicia, yo diría que es prófugo de la injusticia, y si se puede ocupar esa figura, pongámoslo de esa manera, o no es un prófugo, es alguien que salió de Venezuela para evitar ser encarcelado de manera injusta. Doña Díquel. No, por eso. No es prófugo. Es alguien que escapa de una dictadura criminal como la de Maduro para evitar ser encarcelado de manera arbitraria. María Corina está en el país. María Corina podría ser señalada, detenida, encarcelada por la dictadura a partir de este invento que se hicieron. El invento primero es que hubo un hackeo. ¿Quién garantiza? ¿Quién dice? ¿Quién puede demostrarle al mundo entero que ese hackeo fue cierto? ¿Quién? ¿Hay alguien que pueda demostrarle? Yo creo que no, porque la misma dictadura, dando por sentado que lo que dice es verdad y que nadie le puede cuestionar eso. Eso es lo primero. Segundo, ¿quién puede demostrar que López, la otra persona, el otro opositor al que declaran prófugo de la justicia, y María Corina estaban de acuerdo para esta cosa? ¿Quién puede? ¿Alguien puede en realidad demostrar fehacientemente que eso es realidad? No. Entonces estamos ante un acto, nuevamente ante un acto dictatorial, arbitrario, un acto que va en contra de la ley, en contra de la legalidad, pero que responde única y exclusivamente a la venganza que viene en contra de la lideresa opositora María Corina Machado. Por lo menos es lo que uno puede deducir hasta ahora. ¿Qué va a pasar con María Corina? Es muy difícil saberlo. Es muy difícil saberlo porque habría que ver cómo reacciona el mundo ante esto, que es una venganza clara. No es un hecho que signifique tratar de alcanzar justicia. No, es un hecho que busca venganza contra una mujer que logró romper todos los esquemas y que se ha convertido en un referente para el mundo por lo que ha hecho durante toda la campaña electoral. Antes de seguir, invitarles a que marquen el teléfono del doctor Alfonso Oviedo Reyes y su equipo de American Immigration Bureau. 305-221-6433 es el teléfono que deben marcar, o escribir a oviedoimmigration@gmail.com. La dirección de la oficina de American Immigration Bureau es 8370 West Flagler Street, y en la suite número 108 lo encuentra. Asilo, refugio, trámite de residencia o de ciudadanía, permiso de trabajo, reunificación familiar. ¿Quiere que lo represente ante una corte de migración, una corte estatal, corte federal, corte suprema de justicia? Todo esto lo encuentra en los servicios de American Immigration Bureau. ¿Cuántos me gusta llevamos, doña Dique? Cuénteme. 535 me gusta a esta hora. Vamos bien, vamos avanzando. Ustedes, los amigos que están viéndonos acá en el Tip Top, denos me gusta, denos me gusta, denos me gusta, e invite a más gente para que se nos sume a la transmisión que estamos haciendo en simultáneo también con ustedes. José Raúl Mulino, el presidente de Panamá, emitió hoy la posición clara de su gobierno en una comparecencia, en la cual indicó que las frágiles y dañadas relaciones con Venezuela se habían empeorado en los últimos días. Primero con detener aviones de la línea Copa que llevaban a los expresidentes hacia Venezuela. Esa acción sin ninguna justificación real. Y además de eso, con el avasallamiento de la voluntad de los venezolanos este domingo. Veamos. La frágil relación establecida en los últimos años con la hermana República de Venezuela se ha dañado de forma contundente en los últimos días. Primero, a raíz del cierre unilateral por parte del gobierno venezolano del espacio aéreo para vuelos de nuestra línea aérea de bandera Copa Airlines,
el día viernes 26 de julio. En segundo lugar, lo acontecido el día de ayer, un avasallamiento sobre el sistema democrático libre, abierto y transparente. No podemos mirar para otro lado ante el intento de golpe institucional a la decisión soberana del pueblo de Venezuela. Tengo claro que dentro de la democracia todo, pero fuera de la democracia nada. Panamá no será... Y agrega José Raúl Mulino, el presidente de Panamá, que por respeto, ¿verdad?, a su país hay que ser más enérgicos. Panamá no puede ser indiferente a lo que pasa con los venezolanos. La coyuntura actual no me permite otra cosa que ser enérgico. Los millones de venezolanos en su país y en el exterior merecen que se respete la genuina voluntad popular. Los principios y valores democráticos no son negociables. Panamá aplica la doctrina Betancourt, elaborada a principios de 1990 por el presidente Guillermo Endara y el canciller Linares, mediante la cual los regímenes que no respeten los derechos humanos y violen libertades no merecen reconocimiento diplomático. Demasiados abusos en Venezuela han ocurrido. Solamente el 0.13% de los residentes en el extranjero fueron habilitados para votar. Hubo una demora extensa en el proceso de cómputos. La privación de acceso a los datos a los sectores opositores y la falta de observadores internacionales imparciales, como lo tienen todos los países democráticos del continente. Y aquí fue donde anunció la acción, porque una cosa es lamentar lo que ocurre, llorar sobre la leche derramada, y la otra cosa es tomar pasos hacia adelante o dar pasos hacia adelante. Por respeto a su país, por respeto a los venezolanos, por respeto a la historia de Panamá, dice, decidimos suspender relaciones diplomáticas y decirle a nuestros funcionarios diplomáticos en Venezuela, salgan de ahí. Veamos. Por respeto a la historia de Panamá, como dije al inicio, por respeto a los millones de venezolanos que eligieron nuestra patria para vivir, y por respeto a mis convicciones democráticas, no puedo permitir que mi silencio se convierta en complicidad. El gobierno de Panamá anuncia el retiro del personal diplomático de Venezuela y poniendo en suspenso las relaciones diplomáticas hasta tanto no se realice una revisión completa de las actas y el sistema informático del escrutinio de votación que permitan conocer la genuina voluntad popular. Muy bien, por José Raúl Mulino. Muy bien, porque es el que da el paso adelante. El resto de países piden que haya auditorías, que se revisen, que se muestren las actas. Él dice, no, espérate un momentito, vamos a dar el paso adelante. Ya esto ha tenido consecuencias, lógicamente, pero da el paso adelante y no se queda con el discurso. Y es muy importante. El Centro Carter, ¿qué dijo el Centro Carter sobre esto que pasó allá en Venezuela ayer domingo? Este es el comunicado que transmitieron o que compartieron más temprano. El Centro Carter pide al Consejo Electoral de Venezuela que publique inmediatamente todas las actas de mesas instaladas durante la jornada electoral celebrada el 28 de julio. Nuestra misión técnica enviada a Venezuela tras la invitación tiene como objetivo evaluar la elección presidencial de acuerdo al marco legal venezolano, así como los estándares regionales e internacionales en materia de elecciones democráticas. La información de las actas transmitidas al Consejo Electoral es indispensable para nuestra evaluación y fundamental para el pueblo venezolano. El Centro Carter dice, denos la documentación para certificar si es cierto que ustedes ganaron limpiamente o si están cometiendo un fraude. Eso es lo que le dice el Centro Carter. El achichincle de las dictaduras, el paradictatorial López Obrador, emite este descafeinado, este insípido, este despersonalizado y hasta cómplice comunicado en relación a lo que pasó en Venezuela. Veamos. El gobierno de México ha seguido con atención las elecciones de Venezuela. México se mantiene al tanto del conteo final de las actas y el informe detallado del Consejo Electoral de ese país para conocer resultados finales.
apegados a sus principios constitucionales de política exterior, con pleno respeto a la soberanía de Venezuela y libre determinación de los pueblos, México confía que la voluntad del pueblo venezolano expresada en las urnas sea respetada mediante un proceso de escrutinio transparente. Esto es un gallo gallina muy típico de gente como Andrés Manuel López Obrador. Lula ha dicho que no reconoce el asunto de momento y que las actas de escrutinio tienen que darse a conocer. El presidente de Chile, Gabriel Boric, dijo esto en relación a lo que está ocurriendo desde ayer en Venezuela a partir del fraude obsceno que la dictadura decidió perpetrar. Yo he manifestado y lo he conversado también con el canciller y con diferentes personas en América Latina y en el mundo, es que las elecciones y elecciones que generan tanta expectación como esta tienen que ser absolutamente transparentes y verificables, y lo señalaba ayer públicamente, tienen que ser verificadas por veedores internacionales, no dependientes ni partidarios del gobierno. Hasta el momento, con la información que tenemos, todavía no se entregan todas las actas que podrían verificar esa elección. Mientras eso no se haga, nosotros como país nos vamos a abstener de hacer un reconocimiento a lo que ha señalado el Consejo Nacional Electoral. Sobre medidas a tomar, primero esperemos a ver qué es lo que finalmente sucede. Yo creo que hay que hacer toda la presión de la comunidad internacional, de la sociedad civil, para que acá haya transparencia, verificación. Y en esto, miren, lo conversaba o lo veía con el presidente Arévalo, hace poquito, el presidente de Guatemala, que estuvimos hace poco en su inauguración. Cuando uno ve el dolor de millones de venezolanos que han salido al exilio producto de la difícil situación en los últimos años en Venezuela, yo por lo menos, independiente de las posiciones políticas, me siento obligado moralmente a exigir total transparencia en esta elección, y por lo tanto creo que salir a hacer felicitaciones es hoy día apresurado. Mientras no se entreguen las actas, mientras no haya una completa transparencia, nosotros por lo menos nos abstenemos. Es lo que dijo Gabriel Boric, manteniendo distancia y señalando que no se puede creer lo que pasó en Venezuela. ¿Qué dijo más tarde ya el canciller de España? A diferencia de la vicepresidenta, cambió un poquito la posición. Veamos y escuchemos. Lo que nosotros queremos es que esos resultados sean transparentes, que puedan ser verificables por todo el mundo, principalmente también por la oposición, porque lo que queremos es que cuando esos resultados sean definitivos y estén certificados por la Comisión Nacional Electoral, todo el mundo haya podido tener acceso a ellos de manera transparente y se sienta cómodo y respete esos resultados. Y lo que yo creo que en estos momentos es más necesario es que se publiquen los datos mesa electoral por mesa electoral para que tanto la oposición como las misiones de observación electoral puedan tener acceso a ellos. Es lo que ha dicho España a través de su canciller, cambió, ¿no? Carlos Manuel Álvarez, el canciller español Álvarez, más claro que la vicepresidenta, ¿no? Más claro que la vicepresidenta. El mediodía de hoy, Amoroso dice que ya Maduro es el presidente de los venezolanos sin mostrar ni una sola evidencia de que lo que están haciendo es respetar el voto de su pueblo. Veamos. Procesos electorales. Se procede a proclamar como presidente de la República Bolivariana de Venezuela al ciudadano Nicolás Maduro Moros, titular de la cédula de identidad 5.892.464. Es lo que decía Amoroso proclamando a Maduro como el ganador, el rey, rey Maduro, que reacciona de manera cínica, como lo sabe hacer este bigotón criminal, indicando que se está fraguando desde fuera un golpe de Estado en su contra. Pobrecito Maduro, es una víctima realmente. Me da mucho pesar. Sí, cómo no.
Aquí estamos esperando que doña Dekel ubique el material de Nicolás Maduro reaccionando a su proclama y declarándose víctima de un golpe de Estado. Mala, Panamá, Paraguay, se está intentando Ecuador, imponer en Venezuela Uruguay, Italia, España, un golpe de Estado nuevamente a este TikTok en vivo de carácter fascista y contrarrevolucionario. Sí, como estoy diciendo, yo ahorita pudiera denominarlo una especie de Guaidó 2.0. Pobrecito Maduro, me da mucho pesar realmente. Increíble este criminal. Pero como los países han comenzado a presionar y a demostrar que no van a dejarlo salirse con la suya tan fácilmente, ya expulsó también a los representantes de quienes han estado con más beligerancia alzando la voz desde ayer que se conoció el fraude que había decidido perpetrar. Veamos el comunicado. Rechaza la injerencia y acciones y declaraciones de grupos y gobiernos subordinados a Washington. El gobierno de la República de Venezuela, ante este nefasto precedente que atenta contra nuestra soberanía nacional, decide retirar a todo el personal diplomático de las misiones en Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay, al tiempo de exigir a estos gobiernos el retiro de manera inmediata de sus representantes en territorio venezolano. Asimismo, el gobierno de Venezuela se reserva todas las acciones legales y políticas para hacerse respetar y preservar el derecho inalienable de la autodeterminación. Venezuela enfrentará todas las acciones que atenten contra el clima de paz y la convivencia que tantos esfuerzos han demandado del pueblo venezolano, por lo cual somos contrarios a todos los pronunciamientos injerencistas de asedio y con los que de forma reiterada se intenta desconocer la voluntad del pueblo venezolano. Si quien está desconociendo la voluntad del pueblo venezolano es este matón. En Venezuela hay protestas y ustedes han visto seguramente imágenes impresionantes de la gente saliendo a la calle a manifestarse y a decirle a Maduro que no va a ser tan sencillo, que se va a manifestar, que va a repudiar el fraude, que tienen que respetar lo que ellos decidieron. Veamos algunas imágenes y escuchemos los ambientes. La locura en la lorita, la locura. La locura. Parte del ambiente donde la gente ha salido a la calle, hay violencia porque hay disparos, hay bombas lacrimógenas en diferentes partes de Venezuela. Esto pareciera que es el inicio de una situación que se puede volver más compleja. Maduro ordenó esto, ordenó que sus turbas, que sus criminales colectivos,
que esa milicia paramilitar criminal impune en Venezuela actuara a sus anchas, actuara como quisiera, ¿verdad? Con tal de mantener en la línea de lo que decidieron las cosas y no alterar el orden a lo interno, de manera tal que no pierdan el control de la situación y que el pueblo de Venezuela alcance en realidad su objetivo, que es que se respete su voluntad expresada en las urnas este domingo, pero asaltada por Maduro y su compañía de manera infame. Vamos a escuchar el audio que se ha compartido de Nicolás Maduro. Bueno, toda la dirección nacional en su conjunto, a ponerse al frente en cada estado, todos los enlaces políticos, a irse los estados, ponerse al frente de la batalla contra este intento de guarimbeo y de golpe de estado. Vamos a convocar a nuestro pueblo, jefes de calle, comunidad, VCH, el pueblo común, consejos comunales, milicianos, y coordinar con la policía, la guardia, el establecimiento del orden y capturar a los cabecillas que estén al frente de esto. ¿Ves? Hay que actuar, pero de inmediato, coordinar un puesto de comando y candelita que se prenda, candelita que se apague. Y nadie puede decir que se trate de un audio de un imitador de voz. Estas son órdenes de un matón como Maduro, respaldado por la Guardia de Venezuela, dispuesta a mantenerlo en el poder a troche y moche, a sangre y fuego. Otra de las reacciones que ha habido en las últimas horas es la del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Vamos a ver lo que dijo Bukele, porque lo que hizo fue recordarnos que él no tiene relaciones con Venezuela y que lo que pasó ayer no se llama otra cosa más que fraude, fraude y fraude. Veamos. Lo que vimos ayer en Venezuela no tiene otro nombre más que fraude. Una elección, entre comillas, donde el resultado no tiene relación, el resultado inicial no tiene relación con la realidad, algo evidente para cualquiera. Rompimos relaciones diplomáticas con Maduro desde hace 4 años. No las reabriremos hasta que su pueblo pueda elegir a sus líderes en elecciones de verdad. Es lo que indicó Nayib Bukele en su cuenta de X hace unas horas atrás. Milei también reaccionó con un video enviándole un mensaje al pueblo de Venezuela, a los leones, dice él, de Venezuela, que se han manifestado desde el domingo y continúan haciéndolo hasta ahora. Es un mensaje para el heroico pueblo venezolano. El fraude que ha llevado a cabo y perpetrado el dictador Nicolás Maduro no es ni más ni menos que una victoria pírrica. Puede que haya ganado una batalla, que él crea que ha ganado una batalla. Sin embargo, lo más importante es que los leones venezolanos despertaron. Y tarde o temprano se va a terminar el socialismo, se va a terminar ese modelo empobrecedor, porque el socialismo es siempre y en todo lugar un fenómeno asesino y hambriador y empobrecedor. Así es que ánimo, queridos venezolanos, que van a salir adelante. Sigan luchando, no bajen los brazos. ¡Viva la libertad, carajo! Es lo que decía Javier Milei. Vamos a hacer la pausa comercial, amigos televidentes y oyentes, y volvemos con el doctor Carlos Sánchez Berzaín, politólogo boliviano, director del Instituto Interamericano por la Democracia, acá en Miami, en los Estados Unidos. Taxes, cargas de puerta a puerta a Nicaragua, inmigración,
agencia de viajes y paquetes turísticos. Con 17 años de experiencia, sirviendo a toda nuestra comunidad latinoamericana desde cualquier parte de los Estados Unidos en nuestras oficinas de Miami, Florida. ¡Hola amigos! Ya saben, es el mejor sorbo informativo. Denle me gusta, comparta y suscríbase al canal de Café con Voz Nicaragua. Y recuerden que no hay mañana sin café. Las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos. Cada día es diferente si puedo escuchar tu voz. Pero no puede faltar ese ingrediente, porque es rico probarlo junto a vos. Un buen café, ay, es café con vos, es café con vos.